¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? ¡Muy buenas! Aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 14.6. Aquí seguimos con el rollo, madre mía. Vamos a ir colocando ya las puertas y demás, y como dije en el último vídeo, vamos a intentar hacernos unos cuantos cohetitos, que tengo muchas ganas yo de probar esto. Vamos a hacer duct tape, cinta adhesiva. Así que bueno, y también ya que estamos, por cierto, vamos a soltar, aquí tenemos todo esto de piedra y todo esto para ir haciendo aquí más concrete. Ya que estamos, macho, pues le metemos a tope ahí al concrete. Claro que sí, venga. Pues perfecto, lo que sobra va para la caja. Vamos a ordenar esto un poquito, por cierto, porque tenemos aquí un desastre que ni te cuento. Ah, por cierto, importante, el brass también lo vamos a ir haciendo aquí. Guardamos el clay. Quiero ir haciendo un montón de metal y demás. Nos vendría muy bien para un millón de cosas. Pero sobre todo, lo más importante, para intentar ir subiendo la skill de armadura. Porque, bueno, de hecho, podríamos hacerlo ya. Porque, joder, yo no creo que haga más forjas, en principio. A ver, podemos hacer armors de varios tipos, ¿no? Tenemos el de tela, el de iron y el de cuero. El de cuero solo pide cuero, como es normal, la de tela, 8 de tela. No sé si con esto vamos a subir el nivel lo suficiente. Tampoco es que nos sobre la tela. Luego podríamos salir a por más. Tenemos mucha, pero tampoco para flipar. 60 armaduras podemos hacer. Venga, le voy a dar. A ver si se comporta esto. Y si va subiendo el nivel de la creación de armaduras, que es lo que me conviene. Para ir subiendo de nivel más rápido, ¿vale? Que eso estaría cojonudo. Bueno, tenemos hambre, así que no vamos a perder mucho tiempo y vamos a comer estofaditos. Que esto nos va a subir el wellness, que da gusto. A ver, uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y no me sube el wellness, hijo puta. Ahí, gracias, hombre. Gracias. Que mucho cuidado con esto porque... Sí, estamos subiendo el nivel, que da gusto, por cierto. Que mucho cuidado con los estofados estos, que te da calor. O sea, que cuidado, yo me los como y me quedo aquí muerto calor, pero ahora es mejor no salir. ¿Veis? El wellness sí que está subiendo, 118 ya. Ahora podemos empezar a tirar las porquerías de armaduras estas, porque esto no lo voy a usar yo ni borracho. Esto no lo uso yo ni borracho. Vamos a guardar el duct tape y demás, y le vamos a meter caña a, bueno, a esperar un poquito para hacer los... ¿cómo se llama esto, coño? Rocket tip y demás, ¿no? Que esto pide clay y lead. Tenemos clay ya aquí. No es que nos sobre, pero bueno, yo creo que es suficiente. Vamos a hacer 13, ¿no? A ver, tenemos para hacer 15. Vale, o sea, 15 de cinta adhesiva. Así que no estaría mal para empezar. El brass es lo que no tenemos demasiado, tío. Brass no tenemos demasiado. Vamos a hacer algo menos. Vamos a hacer 8, por ejemplo, ¿no? Y luego rocket casings, a ver cuántos podemos hacer. 6. Bueno, pues 6 nada más. ¿Qué vamos a hacer? Venga, pues hacemos esto y ahora ya le vamos metiendo caña. Bueno, estamos subiendo sastrería, no armor. Vale, con la tela no se hace, pero bueno, también nos viene bien porque estamos subiendo de nivel y es barato. No está mal. Oye, ¿qué hora es? Las 2 de la mañana. Bueno, pues nos quedaremos por aquí crafteando en principio. Pero habrá que salir a explorar un poquito más. Yo diría. De camino pues mataremos a algunos zombies para pillar más huesos. Hacemos más pegamento. Bueno, lo demás va solo. Vamos a dejar de momento el taladro por aquí, porque el taladro tampoco lo podemos usar mucho, porque no tenemos repair kits. Y habría que gastar la cinta adhesiva para eso. Y ahora mismo quiero usarlos en hacer cohetes. Muchos cohetes. No 6 cohetes como estamos haciendo ahora, sino un puto mogollón. Quiero que dé miedo. Lo que podemos hacer es pillar de aquí todo esto y usar otra de nuestras forjas. ¿Qué coño? Ah, vale. Y usar otra de nuestras forjas para meter aquí el clay. Bueno, clay hay un huevo ya, o sea, pues dejamos solamente esto. Aquí no tenemos carbón a mano, pero esto lo podríamos arreglar así de simple. ¿Vale? Y aquí vamos a ir haciendo pues lo que nos falta. No va mal, ¿eh? Oye, tenemos un montón de cemento también acumulado. Uf, esto se está yendo de las manos ya, ¿eh? Esto se está yendo de las manos. Pero bien. Venga, ve fundiendo aquí
el lead, que de aquí vamos a sacar ahora un montón de esto. Y lo que necesitamos, por supuesto, es un mogollón de brass. Eso como siempre, ¿no? Hay cosas que nunca cambian en la vida y esa es una de ellas. Vamos a soltar todo lo posible por aquí. No tenemos balas tampoco, así que por lo menos nos craftearemos unas cuantas balitas de nuestra pistolita. Lo vamos a hacer, por cierto, aquí. Bueno, vamos a ordenar un poquito, ¿vale? Que estamos con un desastre ya en el inventario. Como siempre, que da pena. Da entre pena y agobio. Bueno, estamos aprovechando. Colocamos también estas puertas por aquí. Ahí. No he cogido la llave, por cierto. Podríamos mejorar porque tenemos acero encima. Podríamos dejarlas ya ahí a tope. Pero bueno, esto por lo menos está cerrado completamente. Cuando vengan zombies o lo que sea, aquí ya no estamos con la puerta abierta. Por si se cuelan de algún modo, pues que no tengamos ningún problema. Bueno, seguimos subiendo aquí el tailoring. Sastrería, que por cierto no hemos subido niveles ni polla. Tenemos 5 niveles solo. Yo me subiría, ya os digo, el nivel de blunt todo el rato, ¿vale? Para pegar hostias a tope, a melee. Y esto, bueno, acabamos de subir hace un rato, que no me había dado ni cuenta, parece, porque esto está abajo del todo. Nivel 81 ya, ¿eh? Es que estamos... A estos niveles ya cuesta subir. Ya cuesta mucho subir. Así que es completamente normal. Hemos cometido un error. Bueno, no es un error porque todavía estamos aquí, así que vamos a darnos la vuelta. Estamos crafteando balas en la mesa de crafting, así que vamos a pillar unas cuantas balas, porque si no estamos haciendo el idiota. Y también molaría llevarme la ballesta, aunque sean pocos virotes explosivos, por si acaso nos sale algún policía. Como tenemos la misión hecha y ya de camino, pues nos las quitamos de encima también. Vale, nos vamos a ir quitando cositas hoy de encima, intentar ir haciendo las misiones y consiguiendo materiales y demás, que nos viene bastante bien. Pues nada, aquí tenemos crossbow por un lado. Aquí deberíamos tener ya, vale, los materiales para hacer los misiles. Aquí deberíamos tener pólvora, un misil ya hecho. Aquí la cinta adhesiva. Le damos a rocket. Y tenemos 6 cohetes en total. 6 cohetes en total. Bueno, no está mal. No está mal. Oye, vaya putada. O sea, claro, es que encima gasta más de uno de cinta adhesiva. Tenemos que matar a una cantidad de zombies tremenda y conseguir huesos, porque si no estamos aquí a medias, tío. Estamos a medias. Esto es una mierda. Esto es una mierda monumental. Bueno, 100 y pico balas. Ya que estoy, me llevo también el lanzacohetes, ¿no? Y le pegamos ahí un tiento. A mí esto me gusta, a mí estas cosas me gustan. Hacer el cafre. Eso siempre está bonito, ¿verdad? Se lo pasa uno bien. Se lo pasa uno bien. Venga, pues nada, ya podemos ir tirando absolutamente todo esto. De hecho, lo podríamos haber scrapeado todo y así vamos consiguiendo un poquito de tela. Bueno, un poquito no, bastante tela. Es lo que vamos a hacer, no tengo otra cosa que hacer por el camino, así que tampoco pasa nada, ¿verdad? Ya de camino pillamos la... Coño, ¿qué pasa aquí? Pillamos la llave inglesa, gracias, por permitirme continuar. La llave inglesa, pero ¿dónde está mi llave inglesa, la potente? No esta puta mierda que hay aquí. Bueno, da igual, ¿qué más da, no? Sí, total, como ya tenemos el acero. Que por cierto, aquí estamos haciendo más acero. Estamos que no paramos. Estamos dándolo todo. Dándolo todo, mira. 60 y pico. Lo que pasa es que aquí falta ponerle más clay. Uf, aquí no se para, macho. Aquí no se para. Eso está ya demostrado. Eso está demostrado. A ver. Venga, perfecto. Aquí. Y otro por aquí. Y justamente ahora amanece. Muy bien, muy oportuno, ¿verdad? Bueno, esta puerta parece que está hecha mierda. De hecho, está hecha mierda. Mira tú. Uy, lo que se tarda en arreglar esto, madre mía. ¡Qué horror! ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta de aquí, bueno, le han pegado un toquecillo, pero no como la otra. Vale, pues ya tenemos la moto. Vale, aquí tenemos gasolina. No nos va a hacer falta más gasolina. Lo que sí, voy a ir haciendo scrap. Todo lo posible, todo lo que me quepa en la cola de crafting, básicamente. ¿Vale? Y lo demás, pues nada. A sacar nuestra moto. Mira el tío cómo camina encima de la moto. Un crack. Un crack, sin duda. ¡Hala! ¡Qué pedazo de parking tenemos, macho! Y nos vamos a dar un paseíto. Necesitamos un montón de cosillas, así que
Ahora mismo cualquier cosa es buena, ¿vale? Matar zombies, saquear, sobre todo tela, ¿vale? Tela para seguir subiendo la sastrería. Así que, por ejemplo, esto de aquí, que ya me estoy sobrecalentando. Y eso que ya no tengo el efecto del estofado. Pero bueno, la vida es así. Uy. Venga, tela para mí. Claro que sí. Cantidades aquí gordas. Dámelo. Dámelo todo. Venga, tela para mí. Muy bien, 77 por aquí. Aquí vamos a scrap. 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 Y scrap. Bueno, así vamos recuperando parte de la tela que estamos usando. Bueno, como podéis ver, se ha regenerado el loot. Eso ya lo sabíamos. Así que vamos a ir pues de camino, pues eso. Pues saqueando todo lo que podamos. Y cuidado con el... con sobrecalentarme. De hecho, yo creo que deberíamos subirnos en la moto y salir del desierto antes de que tengamos secuelas que sean más chungas, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Nos montamos en la moto y a volar. ¡Al norte, señores! ¡Que refresque un poquito! Bueno, ya que estamos aquí, tenemos un edificio... un edificio solitario. Creo que podemos aprovechar y pillar algo por aquí. De camino hueso. Parece que hay bastante zombie. Hola, señor. Sí, sí. Sí, sí. Hombre, evidentemente no voy a pegar un cohetazo a estos desgraciados. Que esos son los que son, unos desgraciados. Una bala, hijo de puta. Toma. 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 Y toma. Me ha dado la tentación de coger el sándwich podrido ese. Un pedazo de loot. Eso es un pedazo de loot, vaya. Eso es el loot del siglo. Toma. Tío, me encanta, de verdad. O sea, qué cosa más maravillosa. Ay, los Vickers, con lo valioso que era eso hace nada. Y ahora me salen cada tres zombies que mato. Muy bien, pues huesitos por aquí, huesitos por allí. Que esto nos viene ahora maravilloso para ir haciendo nuestro pegamento. Y de camino vamos a echar un vistazo, por supuesto, a este edificio. Que seguro que hay loot, porque aunque hayamos estado, seguro que se ha regenerado ya. Aquí yo ni me acuerdo la última vez que estuve, así que no cabe duda que el loot ya se habrá regenerado. ¿Vale? Así que vamos a echar un vistacillo por aquí. Pues nada, nada. Nada destacable ahí dentro, la verdad. Aunque ya que vamos a encontrar, ¿no? Ya yo creo que esto es cuestión ya de ir repitiendo, yendo a la ferretería una y otra vez hasta que nos salga ya lo que queda, que son herramientas, básicamente. Bueno, estamos llegando a la ciudad. Podríamos aprovechar para cazar al policía zombie. Luego a ver si pillamos el spider. Que no sé si habrán spiders en la ciudad. A las malas, pues nada, traer a una screamer a casa y así nos trae de todo, digo yo. No sé si vendrá también spider y si no, esperamos a la horda. En la horda seguro que ahí podemos hacer mucho daño. Bueno, perros para empezar. Yo lo que busco son polis. Así que vamos echando un vistazo por aquí en... una vuelta de reconocimiento, ¿no? ¡Polis! ¡Deténganme! ¡He sido malo! ¡He sido muy malo! Bueno, la armería no me importa, tío, de verdad. ¿Qué paso, vaya? No me interesa en absoluto la armería a estas alturas ya. Joder, macho, pues no sé dónde ir, de verdad. Estamos ahí un poquito ahora. Los boquetes estos, tío, no guardan nada, tío. En los viejos tiempos tenían agua y podías conseguir cositas. Habían cajas fuertes y demás. Ahora no. No parece que haya nada, que son boquetes simplemente. Socavones ahí terribles. Donde nos podríamos quedar incluso atascados. Un rollo. Bueno, vamos a ir cargando aquí un cohete. Por si vemos alguno de los enemigos que necesitamos matar. Pues tenemos esto a punto. Bueno, son solo las 10 de la mañana, así que nos queda mucho tiempo por delante. Vamos a seguir moviéndonos por la ciudad. Que me sorprende mucho que no haya ni policías ni absolutamente nada, pero bueno. Parece que sí, que es así. Bueno, pues nada, esto no se ha regenerado todavía. Me parece fantástico. Este sí. Y este
Este no. O a lo mejor esa de allí es que no la habíamos saqueado nunca. Esto no lo habíamos vaciado, así que es normal que... Pero nada, nada. Aquí no, no se ha regenerado una mierda. ¡Ay, señor! Nada, aquí se ve que hemos estado hace no mucho, de todas formas. Nada, mierda de sitio. Continuamos. Bueno, otra puta chatarrería. Toma. Eso que ha sonado ahí, ¿era un conejo o un spider? Fíjate tú el oído que tengo yo ya. ¡Ya va! Hola, estoy aquí. Tanto miedo me tienes, amigo. A ver quién le da en la cabeza a ese. Pues parece que quiere huir. Vale, ya... ya no huye. Bueno, parece que hay movimiento por aquí. Vamos a pillar, como siempre. Vienen más perros. Cuidado, que si me sorprende es cuando me puedo llevar la hostia. Mira, mira, mira la cabecilla como asoma ahí. Todo bugueado. Pues ya no te asomas más. Muy bien. Pillando armas de bastante calidad. Pistolillas. Claro, cuando uno es un tieso, pues flipa con una pistolilla. Pero ahora mismo, a mí como que no me aporta nada en la vida. De momento. Hola. Bye bye. Me encanta cuando no se saben caer. Que no quiero que me sorprenda un perro. Más que nada por el susto, ¿sabes? Porque es que me da un susto el cabrón. Míralo. ¿Pero por qué huyes, tío? ¡Ay! Pegamento. Nos viene bien, ¿no? Absolutamente nada. Bueno, huesos vamos a pillar un montón, eso seguro. Mira, le he saqueado el cadáver. ¡Qué grande eres, macho! ¡Qué grande! A ver. Muy bien. Vaya matanza más tonta, ¿no? ¡Hala, venga! ¡Ahí, junticos! Nada, ¿no? No pasa nada, ¿verdad? Pues nada, huesos para el papi. Bueno, aquí nos intentan acorralar. Lo que pasa es que como son idiotas, me podrían buscar problemas, pero son tontos. Eso es una cosa que ya está comprobadísima. Que listos no son. Pobrecillos, coño, pero qué es así. Y eso que se están spawneando aquí. Se me están spawneando en la cara. Pues nada. Como vosotros veáis. Para mí, vosotros os creéis una amenaza. Pero para mí solo sois huesos caminando. Que es lo que necesito ahora. Huesos. O huesos que caminan. Eso es lo que soy. Mira, y no lo mato. Hijo de la gran puta. No vaya escandalera. Hala, venga. Uno por aquí. Otro por aquí. Este se mueve demasiado y no le doy ni de coña. Te muevas tanto con el telele, coño. Sí, sí. Claro, hombre, claro. ¿De verdad que tampoco? Ah, ya decía yo. Bueno, ya muérete, amigo. Muérete, amijo. ¡Hola! Mira cómo viene la tía ahí a lo, ¿eh? A lo guarrilla, ¿eh? Como quien no quiere la cosa, yo me acerco así por el ladillo a ver si... A ver si suena la campana, ¿no? ¡Hola, chicu! ¡Hola, chicu! ¡Pa' acá! ¡Pa' acá que te quito la pilla, pin!
¡Hala! Pues nada, otra cosa no, no llevaremos. Pero huesos vamos a llevar para hacer un montón de cohetes. Bueno, no me voy a quedar con las ganas de probar esto, claro. ¡Ay! ¿Qué te ha pasado, Manolo? ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, pobrecillo! Bueno, pues tengo ganas de tener esto con un montón de munición, evidentemente, y no sé, tal vez... Como yo creo que esta serie ya tiene poquito ya que... No, poquito que exprimir ya. No sé, lo mismo podemos hacer ahí grandes estragos. Pues no sé, la siguiente horda, por ejemplo, usar cohetes, que podría ser divertido. Imaginad, ¿no? Que vayan viniendo ahí un montón de zombies y nosotros pegando cohetazos, que nos vamos a cargar nuestra propia base, yo lo sé. Pero puede ser divertido. Puede ser muy divertido. A mí esas cosas me... Las cosas que explotan y tal, a mí me gustan. Y sería un final como de fuegos artificiales. La serie de Seven Days to Die, como ya no es diaria y nunca... Que bueno, nunca, nunca es mucho decir, ¿no? Pero de momento no tengo ningún plan de que vuelva a serlo. No tengo plan de que sea diaria de nuevo. De momento vamos a hacer episodios así, un día sí, otro no. Y claro, así podemos dar más espacio a otras series en el canal, ¿vale? Series así un poquito más... Vamos a intentar ser más, pues eso, alternativos con las series. Ahora mismo estoy con Doom, pero porque Doom es un juego para mí muy especial. Me encanta Doom, entonces pues por eso lo subo todos los días. O sea, tampoco queda mucho más para acabar un par de días más y se acaba la serie de Doom. O sea, acabo la campaña y ya pues iremos subiendo pues de vez en cuando. Pero ya no todos los días. Y es lo que vamos a hacer con todas las series a partir de ahora. Iremos subiendo pues un día sí, otro no. La gran mayoría de las series. Algunas con menos frecuencia, otras un día sí, otro no, y otras, pues yo que sé, a lo mejor con menos frecuencia aún. Pero por lo general va a ser así. Por lo general va a ser día sí, día no, todas las series. Que yo creo que así mola más. Más que nada por eso, por darle un poquito más de variedad. Que me tira mucho tiempo jugando a cuatro juegos y yo ya sabéis que yo no soy así. O sea, si yo es que tengo mi canal, que de siempre he subido un montón de juegos y... Aunque sean juegos que no están acabados y tal, pero para enseñar, para que los veáis, para... No sé, si me parece un juego muy malo, también he subido vídeos de juegos muy malos y he dicho, mira, este juego es una mierda, que no se os ocurra comprar, ¿verdad? Eso lo hemos dicho alguna vez, ¿a que sí? Bueno, pues nada, huesos, como ya os he dicho, huesos por un tubo. Muchísimos huesos, vaya, estamos llevándonos. 34 tenemos ya. No está nada mal, vamos a pillar la tela si es que podemos. 138 tenemos ya, ¿eh? No está mal. ¿Vale? Vamos a ir rompiendo todo. Toda la tienda de campaña por la parte de abajo. Y ahora se va a derrumbar. Pues toda entera. Y cuando se derrumbe, vamos a ir como una ratilla. Y vamos a rapiñar lo que quede. Hombre, te diré y te contaré. Vale, los palos, joder. Pues nada, no pasa nada, porque ya ves tú lo que se tarda en romper esto. Esto se va a derrumbar conmigo dentro. Uy, pues no creo que la tela me mate. Pero nunca se sabe. Bueno, ahora todo está lleno de tela, solo tenemos que pulsar el botoncito y ala. Y pillamos aquí un montón. Vale, tenemos ya 232 de tela por aquí. Qué poca broma. Y mierda, me estoy sobrecalentando, así que tenemos que volver a casa, ¿vale? Antes de que empecemos a sufrir más de la cuenta los efectos de esta mierda. Vamos a tomarnos un cervezón. Eso, bueno, eso digo yo que refrescará algo, ¿no? En la vida real, ¿qué hay mejor que un cervezón? ¡Ay! Cuando te da calor. Eso es lo máximo. Bueno, pues nada, lo malo es que seguimos teniendo sed. ¿Dónde coño está la moto? La hemos tenido que dejar aquí mismo, pero no la veo. Bueno, pues nada, la buscamos y nos vamos a casa. Bueno, madre mía, vaya arbolazos que tenemos aquí en la base ya, ¿eh? Joder, esto ha crecido ya a tope, sobre todo los que están arriba, que parece que me van a tirar la casa. Ya tengo un golpe de calor, pero no importa porque ya estamos aquí. Esto ya es cuestión de tiempo. De momento que nos... Hostia, macho. Bueno, espérate. A ver, que parece que... Que ocurren algunas cosas extrañas, ¿no? Si salimos así de a lo loco. Bueno, muy bien. Venga, vamos a meternos en la base para evitar ya el golpe de calor. Con todo lo que tenemos para ir haciendo pegamento y demás. Eso se va a traducir ahora en
Pues no sé si virotes o si... Los virotes están de puta madre, pero los cohetes yo imagino que serán mejores. Son más caros, desde luego, bastante más complicados de hacer. Y yo qué sé, para cuando venga la horda, pues machacar ahí a todos los ferales con... Uf, eso puede estar precioso. Precioso, precioso. Así que nada, bueno, tenemos mucho que dejar aquí. Bastantes cosas que dejar aquí y poco más. Hoy poco más vamos a hacer. Hacer todo esto pegamento, hacer más cinta adhesiva para craftearnos ahí un montón de... Un montón de cohetes, todo lo que se pueda. Y poco más, esperar a que llegue la horda y desde ahí pues echar un día divertido. Que yo creo que va a ser el final de la serie ya. Esto aquí no hay reto, no hay nada y yo me aburro. Y imagino que vosotros también. Así que lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a Valmod. Pero os aviso, ¿vale? Para que luego no hayan paranoias ni hayan historias. Os aviso de que Valmod, ya sabéis que como el Alpha 16, bueno 14, 15, ¿no? El Alpha 15 sería, ¿no? Sí, Alpha 15. El Alpha 15 puede salir en cualquier momento, nunca se sabe. Esta gente está loco. Un día de pronto no dice, venga, vamos a sacarla dentro de un mes. No, un día dicen, venga, ahí está ya. Entonces te puede pillar de sorpresa y te puede joder la serie por la mitad. Así que no os creáis que soy yo que no, que la dejo de subir porque yo no quiero. Porque es que ya está, no hay nada más que hacer y ya te aburres, como me pasa a mí aquí. ¿Qué objetivo tenemos ya? ¿Hacernos la sierra y encontrar una pistola de clavo, que eso es cuestión de suerte? Pues no, me parece que es un poco aburrido eso, no le veo chicha yo para esto, ¿no? Entonces pues nada, pues nos iremos a Valmod, que ya sabéis que ahí hay un montón de contenido y ahí pues seguro que nos lo vamos a pasar muchísimo mejor. Pero aún nos queda un episodio más de esta serie, ¿vale? Así que el miércoles supongo que será el último, nos esperaremos tranquilito hasta que llegue la horda y cuando tengamos ahí un montón de cohetes, a liarla, pero bien liada. Así que nada, dejamos el vídeo por aquí, espero que os haya gustado y como siempre digo, sed buenos y seguid vivos y nos vemos en el siguiente. Venga, Peñita, hasta luego. Bye bye.